Un instrumento desafinado nunca sonará bien, ni siquiera en buenas manos. ¿Y tú? ¿Tienes tus objetivos afinados? Si la respuesta es no, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar del Sigma USB Dock y de la aplicación de escritorio Sigma Optimization Program. Una de las funciones más importantes que podemos realizar con el dock es actualizar nuestros objetivos. Y es que, aunque estés comprando el último modelo de objetivo o del mercado, siempre hay mejoras que se pueden aplicar. Y esas mejoras llegan a nosotros a través de una actualización de firmware. Del mismo modo que ocurre con los smartphones, con los ordenadores o incluso con nuestras cámaras, debemos mantener nuestros objetivos actualizados con la versión más reciente del firmware. Cada nueva versión corrige pequeños problemas o fenómenos que se han detectado y que la óptica pueda tener a nivel de autofoco, de compatibilidad con las distintas cámaras de los últimos modelos o simplemente mejora aspectos técnicos del objetivo ofreciéndonos su mejor rendimiento. Sigma nos ofrece la posibilidad de hacerlo nosotros mismos de una forma fácil, simple y gracias a nuestro ordenador. Con el lanzamiento de los objetivos Sigma Global Vision en 2012, Sigma simplificó el proceso de actualizar el firmware lanzando a la vez el USB Dock, un accesorio que nos permite conectar la óptica al ordenador para actualizar el firmware fácilmente, ajustar el enfoque o personalizar las funciones del botón AF de algunos objetivos. Todos los objetivos de las series Art, Sports y Contemporary son compatibles con el USB Dock y actualmente existe para distintas monturas: Canon EF, Nikon F, Sigma SA, Pentax K, L-Mount y Canon EFM. Con el USB Dock puedes tener siempre tus ópticas actualizadas a la última versión de firmware y además corregir algunos problemas como por ejemplo front focus o back focus, que normalmente ocurren con todas las cámaras réflex. Para actualizar el firmware de nuestros objetivos Sigma también necesitamos descargar el programa Sigma Optimization Pro, un programa gratuito y que podemos descargar directamente desde la web. Os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo. Este es un software disponible para Windows y para Mac OS que nos permitirá disfrutar de todas las funciones del USB Dock. Una vez instalado el Sigma Optimization Pro, procederemos a conectar nuestro objetivo al USB Dock. El proceso es muy sencillo. Lo que haremos será montar el objetivo como si lo estuviéramos conectando a la cámara. Una vez montado el objetivo, conectaremos el cable USB. La luz LED del USB Dock se encenderá. Esto quiere decir que tenemos una conexión segura entre el accesorio y el objetivo. En pantalla nos aparecerá información sobre el objetivo conectado, el modelo, la montura, el número de serie y la versión de firmware instalada. Tendremos dos opciones: actualizar el firmware o personalizar nuestro objetivo. Si clicamos en firmware, el software buscará automáticamente nuevas actualizaciones de firmware y si hay alguna nueva versión, nos indicará qué hace esa actualización y nos permitirá instalarla. Durante este proceso es necesario que el objetivo siempre esté conectado al dock. Si lo quitamos en medio del proceso de actualización, podemos dañar seriamente nuestro equipo. Y ya está, nuestro Sigma está listo para ser utilizado. Además de actualizar el firmware, dependiendo del objetivo que tengamos, tenemos muchas otras opciones de personalización. En el caso de este 70-200, podemos crear dos perfiles customizados. En este perfil, por ejemplo, definiremos un limitador de enfoque. Un ejemplo sería limitar el enfoque de 4 metros a infinito. Sería útil si queremos hacer fotos de naturaleza y estamos en un punto de observación o un height donde sabemos que nuestro sujeto está por lo menos a 4 metros. Otra situación sería si vamos a hacer fotos de detalle. En este caso, limitamos de 1,2 metros a 2,5. En caso de trabajar en nuestro estudio haciendo retrato, si sabemos que no necesitaremos nunca trabajar a infinito o a más de 6 metros. Ahora crearemos dos perfiles para dos situaciones diferentes. En C1 ajustaremos la velocidad de AF a la prioridad de precisión. Es ideal para situaciones controladas como un rodaje o una sesión de fotos. El funcionamiento es más suave y más preciso. En cuanto al estabilizador óptico, seleccionamos moderado, de forma que el OS entrará de forma progresiva, no estará tan activo y ahorraremos batería.
una vez seleccionados los parámetros que queremos, debemos escribirlos en el firmware del objetivo. En el perfil C2 buscaremos un perfil más dinámico y reactivo para situaciones donde la velocidad es crítica y buscamos la instantánea. El ajuste de velocidad estará en modo prioridad a la velocidad para conseguir una imagen nítida lo antes posible y el modo OS en dinámico, de forma que empiece a actuar lo antes posible. El front focus o back focus es un fenómeno que ocurre en todas las cámaras reflex y objetivos del mercado. Puede ocurrir de forma imperceptible o notable, de forma que afecte la nitidez de la imagen final. No sirve de nada tener muchos megapíxeles si nuestro objetivo no está afinado. Para medir y comprobar si tenemos o no front o back focus, necesitaremos una carta de enfoque, o bien una regla inclinada exactamente a 45 grados. Y nuestra cámara debe estar perfectamente nivelada con la carta. Si al enfocar al centro o target en la fotografía resultante vemos que la zona enfocada está por delante, veremos que tenemos front focus. Si la zona enfocada está por detrás de ese punto, sabremos que tenemos back focus. Una vez hemos medido el front focus o back focus, podemos corregirlo con el programa. Simplemente tenemos que seleccionar la distancia focal, si se trata de un zoom, y a qué distancia vamos a modificar y hacia qué dirección, hacia adelante o hacia atrás. Si queréis una guía sobre cómo corregir el front focus o back focus, nos lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Esperemos que os haya gustado este vídeo y si es así, nos vemos aquí en el próximo, en Reflectarec.